¿Cómo están? Hoy ya nos estamos acercando, Navidad, Nochebuena, y bueno, un postre fácil, muy pero muy fácil de hacer, es el parfait. El parfait es en un ratito que lo preparás, haces 3/4 litros de crema doble batida, 3/4, quiere decir que no está batida chantilly dura. Lo podés batir con un poquito de azúcar si querés, depende de los dulceros que sean. Pero a eso le vamos a agregar turrón bien desmenuzado, porque estos días yo sé lo que pasa. Te regalan turrón, comés, queda un poco, queda otro poco de acá. Bueno, los mezclás sin problema, los procesás y aquí tenemos pronto el relleno del parfait. Pero no nos conformamos con eso. Tenemos caramelo. Caramelo, ¿cómo lo preparamos? 300 gramos de azúcar con 6 cucharadas de agua. Se hace el caramelo a fuego muy bajo y luego se pone, se manteca la mesada, volcamos el caramelo, cuidado que quema brutalmente, y lo que hacemos es esperar que enfríe y la vamos machacando hasta triturarlo de esta manera. Muy bien, yo acabo de batir mi crema, lavé las espatulitas para que quedara más prolija la mesa, y además, como estamos trabajando afuera, los bichitos se entusiasman. Vamos a ponerle un poquito del caramelo. Miren qué fácil que es. Yo el caramelo lo hago una buena cantidad y lo guardo bien tapado en la heladera o freezer y siempre lo tengo en condiciones para preparar. Ponemos un poquito de agua en siempre que hagamos helados, postres helados, siempre, siempre un poquito de agua en el molde, y aquí va directamente al freezer este parfait de turrón, que es facilísimo de hacer, como ustedes vieron, más fácil no puede ser, realmente. Eso va directamente al freezer. Ahora vamos a poner esto por acá. Esto va a ir al freezer, pero acá tenemos el que ya preparamos. Le vamos a poner un poquito de caramelo por arriba. Queda realmente divino. Es un postre como dorado, bien para estas fechas. Sacás como 12 porciones. Espero poder cortarlo porque lo tenía en el freezer. Muy bien. Acá los chicos se van a deleitar. Ven que quedan los pedacitos de turrón. Chicos, tengo salsa de dulce leche y salsa de chocolate. ¿Qué prefieren? Chocolate. Chocolate por la noticia. Acá chocolate y por las dudas, mirá, por las dudas, por las dudas. Vamos a ponerle un poquito de dulce de leche del otro lado. ¡Ah, qué rico que está esto! Miren lo que es este postre. Realmente vale la pena. Acá los chiquilines van a probarlo. Delicioso, fácil de hacer. Pero yo tengo un consejo excelente para darles. ¿Cuál es? Esfrevón. Esfrevón es la esponja que yo utilizo en casa. ¿Por qué? Porque es la esponja que tiene iones de plata. La única, la barrera imbatible para las bacterias. Por eso siempre está bien formadita, no se deshace, no tiene olor. Y la familia, cuidada. Yo cuido a mi familia. Tú cuida la tuya y compartimos. Esfrevón, la mejor esponjita para hacer todos los quehaceres de la casa. Cocina, baños, lo que tú digas. Muy bien, seguimos con más programa.